¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mike, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hacer el revisado de este micrófono lavalier alámbrico Nikama LVM1. Un micrófono muy, muy económico, ya que me han solicitado muchísimo opciones más baratas para mejorar el audio en sus videos y esto se me hizo una opción muy, muy barata. Este micrófono cuesta alrededor de los 400 pesos en Amazon, así que les voy a enseñar qué tal funciona. Es un micrófono que está diseñado para cámaras DSLR o para teléfonos celulares. Para ambos funciona, así que quédense porque al final les voy a decir cómo pueden ganarse este micrófono. Se los voy a regalar ya que yo no lo voy a utilizar. Quédense al final. Vamos con el video. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que incluye esta cajita. Yo, como les dije, lo compré en Amazon. Cuesta el día de hoy. En Amazon lo encuentran por 420 pesos. Yo este micrófono lo compré en una oferta y me costó 327 y lo veo muy seguido en oferta. Así que me dio curiosidad pues comprarlo para ver qué tal la calidad y así. Pues primero vamos a ver qué es lo que incluye en la caja. Yo ya lo abrí, lo usé muy poquito para probarlo. Vamos a hacer un pequeño unboxing de este micrófono. Aquí atrás están las especificaciones. La voy a dejar ahí un momento por si le quieren hacer pausa y quieren revisarlas más a fondo. Esas son las especificaciones de este micrófono. Aquí adentro de la caja podemos encontrar las instrucciones y alguna documentación extra que trae este micrófono. Esto es publicidad. Y trae una bolsita para poderlo transportar. Una bolsita como de piel sintética. Y adentro, ya no hay nada más aquí. Vienen dos baterías LR44, una que ya trae puesta el micrófono y esta de repuesto porque utiliza baterías. Recuerden que es un micrófono de condensador omnidireccional. Y aquí viene un adaptador mono para usarlo con algún equipo compatible. Y bueno, el micrófono como tal, aquí está. Esta es la extensión larguísima que trae de 6 metros. No lo voy a desenredar porque pues la verdad es que no lo voy a usar, entonces nada más se los quiero enseñar. Y aquí tiene la terminación que, como pueden ver, es TRRS. Trae este controlador en donde trae este switch, en donde si está en on se utiliza en las cámaras y si está en off es para utilizarse con smartphones. Y aquí adentro es donde le colocas la batería. Hay que tener cuidado cuando abran esto para colocar la batería porque ahí trae unos cables expuestos que corren el riesgo de machucarse o de trozarse. Para cambiar la batería solamente hay que darle vueltas a esto y con mucho cuidado, ya que esté desenroscado, hacer esto hacia arriba. Y esto es lo que les decía, por ejemplo, que hay un cable que podría trozarse. No sé si más bien viene salido o qué, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y de este lado está la batería, que aquí es en donde entra. Esto es algo que a mí no me gustó mucho porque pues corres el riesgo justamente de echar a perder el micrófono si no tienes cuidado. Así que, como les comento, con mucho, mucho cuidado se tiene que volver a poner en su posición y enroscar esto cada que se cambie la batería. No tengo idea cuánto tiempo dure, no sé si en las instrucciones venga, pero no creo que dure poco. Yo creo que sí tienes para un buen rato con esta batería. Aquí está el micrófono como tal. Viene con su protector este, que nada más trae uno. Es el único que trae, no trae repuesto, así que hay que tener cuidado de no perderlo. Y aquí pueden ver la cápsula del micrófono, que es omnidireccional. Y ahí está la pinza que va en alguna parte de la ropa. Y este es el cable que trae para poderlo posicionar bien. Entonces, eso es todo lo que trae este kit. El micrófono como tal, el windshield, que nada más trae uno, no trae repuestos. Trae dos baterías, una que ya trae el micrófono y una de repuestos, son del modelo LR44. Un adaptador mono para utilizarlo con algún equipo compatible y la bolsita para transportarlo. Y bueno, eso es todo lo que trae este kit de micrófono lavalier. Y bueno, su caja y sus instructivos, etc. Así que vamos a probarlo para que escuchen qué tal está la calidad de este Nikama LVM1. Para probar la diferencia y la calidad de este micrófono, ahorita estoy grabando directamente con el micrófono que trae la Sony A6400 en una ganancia de 12. Así es como suena directamente sin ningún tipo de micrófono, nada más el que trae la cámara. Y ahorita le voy a conectar este lavalier para ver qué tal se mejora la calidad.
Ok, ahí ya está conectado el micrófono lavalier a la cámara en la misma ganancia 12. Creo que está muy alto, así que le voy a bajar un poquito. Lo voy a dejar en 8 más o menos, que yo creo que es un buen volumen. Y tomando como referencia el primer audio, que es directamente de la cámara, al que nos da este micrófono, pues creo que se mejora bastante la calidad. Ahorita voy a cambiar al Rode Video Micro para que se den cuenta la diferencia entre este lavalier de 400 pesos contra un Rode Video Micro que cuesta como $60, pero pues ahorita, por cómo están las cosas y el dólar y así, yo lo compré por 1,700 pesos, entonces es mucha diferencia. Pero para que tengan una referencia, vamos a escuchar el Rode Video Micro. Ok, este es el Rode Video Micro, un micrófono de 1,700 pesos aproximadamente, o $60, si es que lo encuentras en un precio normal. Aquí en México, como están las cosas, pues el dólar está subiendo, etcétera, y yo lo compré por 1,700 pesos. Este es el audio que nos da en la misma ganancia de 8, conectado directamente a una Sony A6400, el Rode Video Micro sin ningún tipo de proceso. ¿Qué tan diferente se escucha de este lavalier de 420 pesos? Déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que piensan. Ya estamos de vuelta con el micrófono lavalier y bueno, les recuerdo que es un micrófono omnidireccional, por lo cual la cápsula capta 360 grados el sonido, así que hay que tener cuidado, hay que tenerlo súper cerca de la voz, por eso se utilizan de esta manera para que el sonido se capte muy bien. Este micrófono también se puede utilizar directamente en la computadora, yo ya lo probé en una Mac Pro y funciona sin ningún problema. Lo único que hay que hacer es conectarlo a la parte de audífonos, poner en off el switch de smartphone para que lo que capte la computadora sea una entrada TRRS y funciona sin ningún tipo de problema. Así lo podrían utilizar para hacer videos, no sé, tipo Dross o cosas así, en donde no necesariamente tienen que salir en una cámara, o más bien no tienen que tener una cámara, simplemente hacer el trabajo de postproducción en la computadora y grabar el audio directamente ahí en la computadora. Ahora voy a hacer una prueba con mi teléfono celular para ver qué tal se escucha y qué tanta diferencia hay entre el micrófono que trae el teléfono contra el que te ofrece este lavalier. Bien, y ahora vamos a hacer la prueba con el teléfono celular. Yo tengo un iPhone XS, mi estudio está un poquito tratado acústicamente, por lo cual no se va a escuchar tan mal, pero vamos a ver la diferencia con y sin el micrófono. Este es el audio del micrófono del teléfono celular iPhone XS y como se darán cuenta se escucha bien, está aceptable, pues se escucha mucho el cuarto, pero ahorita van a ver la diferencia de este micrófono del teléfono al lavalier que voy a poner. Bien, ya tengo conectado el lavalier a mi celular, lo pueden ver aquí, si lo toco pues se darán cuenta que está funcionando y bueno, así es como se escucha un poquito mejor mi voz. No se escucha tanto el cuarto. Si estuviera en un lugar con mucho ruido también se notaría muchísimo más la diferencia porque pues está más enfocado a mi voz el micrófono. Bueno, vamos a ver en esta cámara cómo es que lo tengo conectado. Está puesto con el adaptador este del iPhone porque pues así funciona en iPhone. Y esta cosa está puesta en smartphone para que vean que sí funciona. Pero bueno, yo creo que vale la pena invertir aunque sea un poquito de dinero en mejorar el audio en los videos, la verdad. Y bueno, ya vieron, este micrófono es muy muy barato y se puede hacer una gran diferencia. Digo, obviamente no se compara en este Rode Video Micro porque pues es diferente y es de otro precio. La verdad es que suena mucho mejor el Rode, que por cierto también puede usarse para celulares, pero es invertir muchísimo más dinero. Y yo creo que vale la pena, aunque sea, tener esta opción que es más barata, que mejora significativamente la calidad pues del audio en sus videos. Pues este fue el review de este micrófono lavalier Nikama LVM1, un micrófono alámbrico, de cardioide, omnidireccional, bastante económico. Les voy a dejar aquí abajito en la descripción el link de compra en Amazon por si quieren ir a checarlo. Si lo compran también ahí coméntenme a ver qué tal les pareció. Un micrófono muy barato para empezar a tener una mejor calidad en sus videos. Como les dije al principio de este video, la verdad es que yo no voy a usar este micrófono. Lo compré meramente para pues probarlo ya que me han solicitado mucho videos de audio más barato. Y pues está bien, pero la verdad es que yo no lo voy a utilizar, así que se los voy a regalar. Sé que no es la gran cosa, pero bueno, vamos empezando. Yo también voy empezando con esto, es mi primer giveaway. Y ya quisiera yo que alguien me hubiera regalado un micrófono de estos cuando iba empezando. Así que no lo veo nada mal. Muy importante, este sorteo lo voy a hacer nada más en la República Mexicana porque yo voy a pagar el envío y pues creo que si lo mando a otro lado
que no sea en el país, me va a salir muy caro y no vale tanto la pena con un micrófono de este estilo. Así que para este giveaway solo pueden participar si están dentro de la República Mexicana. Nunca he hecho un giveaway, así que creo que la manera más sencilla de hacerlo va a ser en una de estas páginas que te seleccionan un comentario al azar. Y así pues va a ser más justo para todos. Así que lo que tienen que hacer es súper sencillo. Voy a dejarles aquí abajito en la cajita de descripción un link a mi Instagram, a la última foto que subí, que es de este video. Tienen que darle like y ya pues de paso síganme. Y en este video es muy importante que me dejen un comentario diciéndome por qué quieren este micrófono o para qué lo van a utilizar, o básicamente lo que me quieran decir, pero deben de incluir el emoji de un micrófono como este. El sorteo se va a cerrar en una semana y voy a hacer un video en el que voy a mostrar al ganador para que vean que no hubo trampa ni nada. Al comentario ganador lo voy a contactar por aquí mismo por YouTube, le voy a responder ese comentario y después ya nos pondremos de acuerdo en Instagram o algo así para que me pasen su dirección, etcétera. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar a este video. Si te gustó, regálame un like, y si no te gustó, pues déjame aquí abajito en los comentarios, ¿por qué no? Si conoces a alguien que le guste este tipo de contenido, por favor compártele el canal, suscríbete al canal si no lo has hecho y pícale a la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Te voy a dejar también por ahí mi Instagram para que vayas y me sigas. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Mike.